edición de Juguetitán, el primer programa de videojuegos, tecnología, unboxing, donde vemos de todo, por acá, por la pantalla de Telesol, Telesol Más, y obviamente por YouTube. Así que bueno, vamos a estar viendo hoy un programa espectacular. Prepárense porque vamos a sacar espada, machete, pico, pala. Hoy vamos a jugar al For Honor, juego que ha salido para varias plataformas, PC, PlayStation 4. ¿Dónde me puedo convertir en samurái, vikingo? Me acaba de entrar un mensaje mientras estoy grabando. No puede ser esto. Así que nos vamos a meter al For Honor. Vamos a estar jugando espectacular el juego. Muy bueno, muy bueno. Tiene unos gráficos espectaculares. Las combinaciones. Está zarpado. Hoy vamos a estar viendo una, lo que es el entrenamiento, porque es bastante complicado el juego. Pero vamos a ver entrenamiento. Un pelito de lo que ha sido Disney. Lo que es la parte de un show en vivo que se ve en la calle de Blue Brothers Band, que es una banda conocida. Y vamos a estar terminando el programa con la segunda parte del entrenamiento más difícil, que me dejó picando, y me parece que la semana que viene vamos a seguir viendo, pero ya cuando sea Malacatombe, porque es un juego multiplataforma donde puedes jugar contra otro, le pegas machetazos a otro flaco que está de otro lado, todo online. Está zarpado el juego de samurái, vikingo y caballeros que ha sacado a la gente de Ubisoft. No perdemos más tiempo. Antes que nada, suscríbete en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, para estar al tanto de las novedades. Y arrancamos con Juguetitán. Muy bien, nos metemos en la primera parte del For Honor, juego que ha sacado Ubisoft, como les comentaba, de samurái, vikingo y caballeros, donde vas atacando, vas matando gente por acá, por allá, te puedes jugar online contra otros jugadores. Está bastante bueno el estilo que le han dado al juego, y es bastante complicado y te enseña el entrenamiento porque tenés que tener una buena guardia, una buena defensa. Bueno, ya lo van a estar viendo. El juego ha salido para diferentes consolas, puede ser para Xbox One, ha salido para PlayStation 4 y ha salido para PC. Los requisitos mínimos para PC no son muy exigentes, te pide una i3, una placa, una GTX 660 y 4 GB de RAM como para arrancar. Un procesador i3 no es un procesador muy alto, muy elevado, y ni tampoco hablar del precio, no, es un procesador estándar ya prácticamente. La GTX 660 es una de las placas más de las que se está últimamente dejando ya de lado, porque es una de las más antiguas. Y el 4 GB de RAM es con lo que viene por lo general básicamente una computadora, 4 o 2 GB de RAM. Eso es para jugar en 720 y a 30 frames por segundo, que es una tasa de refresco medianamente baja, pero puedes jugarlo al juego tranquilamente. Ahora, si quieres jugar con los requisitos recomendados que te da Ubisoft, tenés que tener ya un i5, una placa de 680, que es decir, la placa de video no es tan esencial, porque de la 660 hemos pasado a la 680, es decir, que el juego está bien optimizado para que no consuma tantos recursos de la placa de video. Y te pide 8 GB de memoria RAM, es un poquito, ya es el doble de la de 4, obviamente. Y el tema para lo que es la resolución, vas a trabajar en 1080p, es decir, ya estás trabajando en HD, que vas a estar jugando un juego que ha salido este año, si igual no me equivoco, el año pasado. Un juego espectacular y los requisitos no son muy elevados. Nos metemos en la primera parte del For Honor, acá en Juguetitán. Bien, empezamos a... No hubo señales. Uy, ya me cortó ya lo que estaba diciendo. Llegó sin previo aviso. Che. Thank you.
pudrió todo, ¿eh? La ruina lo cubrió todo. Está bueno la intro, che. No sé qué tiene que ver con Samurai, pero está bueno la intro. Algunos desesperados luchaban por sobrevivir. Opa. Acá es mi tierra. Ajá. Muy buena la presentación, cómo se presentó el caballero. Quizá había una oportunidad para la paz. Muy bien, sí. Pero la desesperación y la confianza no son buenas aliadas. Y así comenzó un milenio de conflicto. Y si no se peleaban, no iba a haber juego. ¿O no? Bueno, vamos. Muy bueno, está eso. La transición del tiempo está buena. Fueron mil años de guerra. Los guerreros más grandes que jamás pisaron este mundo. Che. El motivo de su lucha quedó en el olvido. Ah, ya no saben por qué están peleando después de tanto tiempo. Ay, qué bueno están los trajes. Muy bueno. Y aún así, aquí resisten todavía, buscando un signo de paz. Bien, este bajó el arma buscando paz. Yo se lo mostraré. Todo. O sea, soy. Yo soy Apollyon. Apollyon. Traigo la guerra. Ajá. Ya tenemos nuestro villano, For Honor. Muy buena la intro. Bueno, vamos a empezar. ¿Por quién lucharás? Tu elección. Bueno, veamos. Vikingo, papel angelino, saquean para comenzar sus recursos y sus tierras. Los clanes viven en paz, la tierra. Bueno. Los caballeros son paradigma de poder. La legión de Yoshi nos envió para llevar paz a esa tierra. Los samuráis acaban de emerger de una guerra civil. Los que de fuego. Vamos, los samuráis, porque yo quiero ser samurái y no me importa lo que sea. Buenísimo, podemos crear en el fondo el emblema, mirá. Vamos a elegir el color negro. Me gusta a mí siempre tener un fondo negro oscuro. Bien. Sí. Color 1, acá. Volver. Color 2. Rojo. De jugar titán. Rojo. Gracias. Bien. Y acá. S1, fondo. Es símbolo 1. Ah, símbolo 1. Mira, tenés para elegir símbolo y ponerle. Vamos a ponerle este. Símbolo. Somos samurái. Tenemos que ser buenos. Ese está bueno. Pero algo más abstracto. Debe haber algo que. Qué sé yo, que puede ser. Che, bueno, elijamos algo porque si no. Ese. Bueno, sí, vamos a poner ese. Bueno, otro colorcito más llamativo. Colorcito llamativo. Amarillo. A ver, amarillo como que. Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Transformar. Borde. Ah, mira el borde del escudo. Está muy cheto. No. Ese está bueno. Ah, el corazón está bloqueado. Por eso digo que no lo quería ese. No me gustaba. Ese nomás con tabla, si viene a los corazón valientes.
Revisar y usar. Perfecto, re bonito. Y confirmar. Otra cinemática. Cuervo. Ya viene alguien. Se va acercando alguien. Bien, con la A, la W, la S. Bien. Control para fijar. Bien, ahí lo tengo fijado. Ahora, objetivo. La posición determina la dirección de los ataques. Bien. Tenemos que mover el mouse para bloquear. Para allá. Para la izquierda, para la derecha, para abajo, ahí está a la izquierda, a la derecha, bien, de vuelta a la izquierda, este es para arriba, ahí está, ah, y para la izquierda abajo, bien, perfecto, seguimos, seguimos, a ver este, ahora, ah, ahora vamos a defender, tengo que ir poniendo donde el flaco me vaya, me está orientando, a ver, por ahora me parece. Bien, para arriba, claro, cuando yo lo pongo para donde debe ser, el flaco ataca. Y con nosotros me voy moviendo el A, el S y el W. Bueno, amiguito. Bien. Defendemos, derecha. Bien. Y ahora. Bien, bloqueamos los ataques. Bien. Sí. Bien. Ahora ataca sin que yo sepa a dónde va a atacar. Bien, seguimos entrenando. Nuevo objetivo. Fija al enemigo. ¿A quién? Pensamos. Che, están buenos los gráficos, eh. Miren la ceniza, cómo se ve que caen. Está bastante peor. Me gusta cómo se escuchan los movimientos de los trajes, así cuando todas las cosas que lleva arriba. Bien. Encadena dos ataques. Ataques ligeros con el botón izquierdo. Bien. Uno. Dos. Tres. Bien. Ahora. Ah, hay que atacarlo donde no está de guardia. Bien. Bien. Seguimos. Ataque pesado, botón derecho. Bien. No sé. No te traje. Ay, toma la cabeza, sí, lo tenía. ¡Esa! Me enojé, ¿eh? Ajá, ajá. ¿Y ahora qué dice? Deja practicar. Bien. No objetivo, derrótalo. Toma. Combinamos uno y uno. Bien, perfecto. ¿Y eso qué fue? Ejecución. Ay, me dormí. No lo apreté. No lo apreté. No importa. Sigamos. Tengo uno que me está esperando. Derrota. Ahí está. Bien, bien. Dale. ¿Y a este? No ataques para recuperar resistencia. No te queda resistencia. ¿Está funcionando? ¡Ah! No tengo resistencia, claro, con razón, el flaco. Está destruido. Espera, espera. Ahí está, listo. Estamos verde ahora. Combina ataques pesados. Va. ¿Qué pasó, papá? ¿Te desmayaste?
Bien, seguimos. Tengo otro más allá adelante. A ver vos. Me la puso. Toma. Ay. Bien. Ay, me bloqueó. Este bloquea mejor ya, ¿eh? Este, cambiemos guardia. No. Ahí. Cambiemos guardia. Bien, bien. Hay que estar atenti, ¿eh? Hay que estar atenti porque este te cambia la guardia nomás. Cuidemos la estamina. Bien, bien. Toma. Toma. Va a bloquear todo este. Vamos. Toma. Por arriba. Ay, ay. Ahí está. Bien. Muy bien. Prueba de la podemos atacar. Perfecto. Enhorabuena. Nos... Seguimos. Oye. Tiene para los coscachos. Vamos, esquivamos, esquivamos, esquivamos. Hay que esquivar con todos a la vez. Hay que esquivar. Bien, ahí está. Aprovechemos. Toma. ¡Uy! 10 puntos, 10 puntos. Uy, 80 me quedan en el puntaje. Esquivemos. ¡Lo esquivé! Vamos. Bien, ahí está. Voy a hacerla. Bien. Bien. Oso. Ahí está. La última. ¡Ay, la bloqueo! ¡Esquivemos! Bueno, vamos, vamos, vamos. Dale, hace el cosito que se vos, dale. Hace el que hay ese. Ahí está. Me la volvió a pegar. Me estoy enojando, ya me levanto a pegar, ya. Ya me estoy levantando violento, mira. No, no. Ya me estoy enojando. Me está bollando. Vamos, esquivemos, esquivemos. Bien, ahí está, pégasela. ¡Ay, le escapé! ¡Otra más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao! ¡Nos vemos la próxima! For Honor, como les dije, es un juego sangriento, ruedan cabeza, puede hacer un par de fatalities ahí en la mitad del juego, está bastante bueno. Y me gusta que el tutorial o onda del entrenamiento es bastante serio, está bueno porque te ayuda después mucho más adelante a defenderte, porque tenés que tener la misma postura del que te ataca, el jugador se cansa, el muñeco se cansa, está bastante bueno eso, es un juego que le han dado un poco más de realidad. Ahora nos metemos un segundito en Hollywood Studios, volvemos a Hollywood Studios, donde te encontrás mientras vas caminando ahí con show en vivo, y en este caso vamos a estar viendo a los Blue Brothers Band, que es una banda de blues que hace una réplica a lo que fue la película Blue Brothers, que es un clásico en Estados Unidos, un clásico que seguramente lo han visto. Y hay un juego de Blue Brothers también viejísimo, porque los originales ya están como 50 metros bajo tierra. Entonces siguen haciendo historia y recorriendo, vos vas recorriendo lo que es la cultura clásica de Estados Unidos, y ellos te hacen un show en vivo ahí en la mitad de Hollywood Studios. Está espectacular, así que no se pierdan Blue Brothers acá en Jugatitán.
Del For Honor, juegazo que está espectacular. Me estoy re emocionado. Tengo ya ganas de salir al campo de batalla para allá. Y no se pierdan al final, que tengo una noticia, una novedad espectacular que les va a gustar a todos. Así que nos metemos ahora en la segunda parte del For Honor acá en Yugati Town. Seguimos. Ah, rompe la puerta. Vamos. Sí, me caga. Derrota al enemigo. ¡Ole! Mierda, este ya ataca con violencia ya. Bien, esquivamos bien. Bien. ¡Oso! ¡Toma! ¡Toma! Bien, bien. ¿Qué es lo que dice los jugadores de Samurai diciendo ahí raro? Uy, me la pegó. Ven, por estar hablando me pasa eso. ¿Qué se cubre si no le va a caer nada al techo? ¡Oso! ¡Toma! 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 ¡Ay, me cubrió el último! ¡Ole! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Oso! ¡Muy bien! ¡Estoy on fire! Bien. Y rodar. Bien, enhorabuena. Ahora hay que romper las guardias con el botoncito del mouse. Bien. Bien, bien. Ay. No te va a caer nada del techo. Toma, toma. Ay. Hay que hacerlo más rápido. Bien, ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Qué bueno cómo se escuchan los suelos trajes. Vamos. Muy bien. Perfecto. Te fuiste. Ejecución. Ejecución. Ahí llegué a apretar la ejecución. Toma. Mira cómo limpia el sable. Espectacular. Espectacular. ¿Y ese? A ver ese. Chao. Más o flechazo le pusieron. Bueno, vamos. Sigamos. Bien, perfecto. Vamos a seguir por acá abajo nomás. Bien. Derrota un enemigo con púas desde allá arriba y lanza un enemigo desde un saliente. Este no tiene casi nada de energía. Chao. Nos vemos en la próxima ejecución. Ay, no me dio tiempo. Bien, vamos. Sigamos, sigamos. Este tiene un poquito más. Ay, me ganó. Bloqueo. Toma, toma. No, soy el Chubaika. Vamos. Ejecución. Ahí va la ejecución. ¡Manso! Le voló la mocha.
Seguimos. Me gustó. Al fin, se puso un poquito más violento. Ay, lo quise traquear y no pude atrás. Ay, esto se bloqueó. Ay, ay. Uy, ¿qué es lo que hay ahí? ¡Uy, están los pinchos! Ah, con esto con las púas. Ahí están las púas. Vamos, te voy a empujar hasta la púa un poquito. Ahí de a poquito. Ajá, no quiere ir para atrás. Ah, un poquito más. Ah, está bien. Ahí se cansó, se cansó. Toma. Chao, nos vemos la próxima. Ahí te quedas. Te clavas ahí y no te mueves. Vamos. Seguimos subiendo. Lanza a un enemigo de una saliente, es lo que me queda hacer. A ver. ¿Y acá por dónde queda? Ah. Este me está esperando, mira. Ah, mira, no te voy a decir nada, pero. Toma. Toma. Llévatelo eso para abajo. Rotura de guardia básica. Perfecto, completado. Bien, seguimos. Resistencia. Tengo re poquito. No, que te mencionan. No te quedes sin resistencia más de una vez. Eso es re... ahí hay uno. Vamos. Dale. Ay. Vení. Acá estoy. Ajá. Tengo un poco de resistencia. ¡Qué agresivo! Me pegó otro cabezazo. No te da que para recuperar resistencia. Sí, sí, hace ya que estoy sin resistencia, sí. Vamos, recuperate. No sea agresivo, ¿no? Está re enojado, flaco. Vamos, vamos a recuperar resistencia. Me pegó un cuscacho de pasada. No se puede pelear acá en este callejoncito. Bien, ahí tengo la resistencia. Sí, vamos. Vamos. Vamos a romperle la guardia, por lo menos si podemos pasar la puerta para allá. Me ganó. No me deja. Mira. Vamos, le ganemos la puerta, le ganemos la puerta. Ay, me queda poca energía. Ah, no, todavía. Vamos. Bien, bien. Pasamos defendiéndonos. Pasamos defendiéndonos. Bloqueamos. Ahí se cansó. Se cansó. Toma. Toma. Luego sí, luego sí. Listo, chao. Ya me enojé ya. ¿Quién sigue? ¿Vos? ¿Vos? Oso. Mira cómo bloqueé. Arriba. Bien, bien. Ay, ay, ay. Hay que ser rápido. Bien. Ay, me cansé. Me cansé. Ay. Uy, está enojado este. Bien, bien. Bien defendido. Ahí se cansó él. Tomá. 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 Creo que le hice un tajo en la cabeza. Bien, seguimos. Uy, que me echó sufrir. Uy, ¿este? Derrota al general. Este es picante. Bien, bien, bien. Este está... Mirá cómo se recupera rápido la estamina de él. ¡Ay, ay! Este es rápido también. Hay que defender. Bien. Ay, me cansé, ay, me cansé. Ay, vamos para atrás. Ole. Ah, se recupera el toque. Bien. Ah, encima se contraataque. No se puede ni siquiera. ¿Por qué se protege arriba así? Bien, gracias. Defendiendo, defendemos, bien. Bien, ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Móvete, no te quedes quieto. Vamos. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel Sam. No te quedes quieto. Bien. Ahí, bien. Bien, bien atacado donde no se cubría. Bien. No te quedes quieto. Vamos, ole. Ay, ay, ay. Uy, se enojó. Ay, ay, ay. Bien, bien. Toma, ay, ya le queda poco, ya le queda poco. No, ay, nos queda poca estamina, nos queda poca estamina. Bien, defendamos, defendamos su. Bien, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no me digas que me va a matar. Defendamos, defendamos, nos concentramos. Bien, bien bloqueado. Sí, sí. Bien, bien. Está con nervios, está con nervios. Está con nervios, ay, ay. Está con nervios, general. Bien, bien. Chao, general, nos vemos la próxima.
Tomá mate y acostate. Sí, señor. Oh, ¿y ahora? Oh. Oh. ¡Apa! ¿Estos amigos son de los otros? Ay, son de los otros. Ay, mamita. Mamita. Sí, se nos terminó el programa la semana que viene. Atención, atención, atención. A ver, así, así. Sí, no sé si alguien lo conoce a esto. ¿Alguien lo conoce? Sí, vamos a estar jugando al PlayerUnknown's Battlegrounds. Juego espectacular, Battle Royale. Y sí, van a decir, oh, siempre juega al Battle Royale, juega al PlayerUnknown's Battlegrounds. Sí, no se pueden perder porque vamos a estar sorteando esa taza. Vamos a estar sorteando esa taza. Y después, para un cachito. ¡Ah! ¿Y ahora qué decís? ¿Y ahora qué decís? Sí, la gente de recién pintado me ha dado el pad. El pad, señores. El pad del Fortnite. Vamos a sortear el pad de Fortnite. Y la taza. Y para que la busque, la taza del PlayerUnknown's Battlegrounds. Vamos a estar sorteando las dos cosas. Así que no se pueden perder. La semana que viene vamos a hacer el PlayerUnknown's. Y vamos a estar sorteando la taza. Y creo que la próxima semana vamos a estar haciendo el Fortnite. Espera que se me cayó el pad. Se me cayó el pad. Y la próxima semana vamos a estar sorteando el pad del Fortnite. Espectacular. Así que no se lo pueden perder. Gracias a nuestros amigos de Recién Pintado que se han reportado y nos han dado de Recién Pintado, Recién Pintado, Recién Pintado. Bueno, y además tengo más premios, pero no los voy a decir porque vamos a dejarlo así un poco en stand-by para la próxima semana. Tengo más premios que los estoy mirando y no se los voy a mostrar. Tengo premios de Checkpoint, tengo premios, más premios de Recién Pintado y tengo además premios de Maxer Computación. Así que vamos a estar esta semana, no esta semana, estos meses que vienen, tirando premios todos los fines de semana, así que no se lo pueden perder. Nos estamos viendo la próxima semana. Como siempre, háganme el aguante, porque si me hacen el aguante haciendo clic en suscribirse en YouTube, siguiéndome en las redes sociales, van a estar al tanto de los sorteos, obviamente, obviamente. Así que se pueden meter en la página de Facebook de Recién Pintado también, donde ellos están haciendo aparte sorteos, también están sorteando gorros, están haciendo un montón de cosas. Así que busquen en Facebook Recién Pintado, pum, le clavas un me gusta y ahí te quedas al tanto. Recién Pintado está haciendo un tal sorteo, Recién Pintado está haciendo pum otros, deja un sorteo para mí. Así que bueno, no se pierdan ninguno de los sorteos que está haciendo Recién Pintado y los que voy a estar haciendo yo. Y como siempre, no se olviden de seguirme en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para estar gastando todas las novedades. Nos estamos viendo la próxima semana. Que anden bien. ¡Chau, chau!